Hello chicos, sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal. Espero que se encuentren súper, súper bien. Buen miércoles. Van a ser la una del mediodía. Yo estuve toda la mañana acá editando un video para el señoro, pero por suerte ya terminé, así que lo estoy exportando. Estoy esperando el almuerzo. El señor está haciendo una rica sopita de verduras que la verdad me viene súper bien para el día de hoy, que estuvo lloviendo toda la madrugada, toda la mañana. Y me encanta dormir con lluvia, chiquis. Me levanté como a las 10 de la mañana. Dormí súper bien, dormí un montón. Aproveché que no tenía nada que hacer en la mañana, porque no voy al gimnasio los miércoles. Entonces nada, le pegué al ojo bastante, lo re disfruté. Y les voy a contar un poco los planes para el día de hoy. Hoy tengo planeado grabar contenido, tengo planeado hacer 3 reels. Después a las 7 y media tengo que ir a cursar, así que bastante tarde. Tengo toda tarde libre, por así decirlo. Y esos son mis planes. Seguramente me ponga a hacer algo más. Seguramente me ponga a resumir o a hacer alguna tarea. Pero bueno, chiquis, bienvenidos a un nuevo video. Espero que me acompañen. Y nada, ustedes ya saben la dinámica de mis vlogs. Les voy a ir mostrando lo que vaya surgiendo en el día. Me estuve peinando con la buclera nuevamente. Y creo que quedó mejor que el otro día. O sea, todavía le tengo que agarrar bien la mano. Pero bueno, de a poquito me va saliendo bastante bien. Miren, me encanta. Así que ahora me voy a maquillar un poquito y me voy a poner a grabar. Ok, chiquis, ya son las 5 y media de la tarde. Ya grabé 2 reels y ya los edité. Así que súper mega bien. Me acabo de cambiar para ir a la facultad. Pero antes voy a preparar unos matecitos y voy a hacer unos pancakes para comer con frutita antes de irme, porque si no me voy a morir de hambre a mitad de la cursada. Y como hoy salgo a las 10 de la noche, está bastante complicado. Terminé de grabar y me agarró un bajón, chiquis. No bajón de hambre, sino bajón emocional. Me puse re triste y no sé, tengo ganas de llorar, pero de la nada. De la nada como que, nada, me re angustié. Pero bueno, me suele pasar bastante seguido, aunque no lo crean. Así que nada, yo lo que hago es no darle bolilla, porque tengo que hacer cosas. Cuando no tengo que hacer nada, ahí sí como que me mimo, me acuesto en la cama, me pongo a ver alguna película, alguna serie. Pero como tengo cosas que hacer, no tengo tiempo para ponerme triste. No, chiquis, miento. Mentira, mentira, mentira. No, no quiero banalizar tanto, pero realmente tantas veces que me siento angustiada y triste que realmente trato como de ponerle un poquito de humor, un poquito de onda y tratar de hacer las cosas que tengo que hacer igual. Así que voy a hacer unos ricos pancakes. Lo voy a esperar al señor que fue a jugar al pádel y vamos a merendar. Estoy amando mi pelo. O sea, se desarmó un poco los bucles, pero ya le encontré la técnica, ya le encontré la onda. Así que nada, ahora me van a ver más seguido con el pelo así. Hace un rato llegué de la facu, por suerte mi señora me fue a buscar. ¿Qué onda, cheque? Y me está cocinando, está haciendo una sopita, pa, cocinando, recalentando lo que sobró del mediodía. Pero una para rica sopita de verduras. Porque es como recocinar, porque le agregué agua y fideo porque estamos en la última.
¿Y qué estás haciendo ahí? Tu rajito. Lo último. Lo último de todo. Así que bueno, vamos a cenar y ya después me hago mi sticker y ya me voy a acostar porque es re tarde. Así que nos vemos mañana. Buenos días, chiquis. Hace mucho, pero mucho frío. Ay, voy a cerrar esto. Ahí está. Ya estoy toda lista y preparada para ir a entrenar. Miren mi peinadito, está súper lindo. Y estuve leyendo los comentarios del video anterior que me dijeron que les haga como un mini tutorial de peinado. La verdad que está súper fácil, así que la próxima vez que lo haga, se los grabo. La verdad que está súper fácil y me encanta. O sea, descubrí una nueva faceta que estoy amando. Pero bueno, miren, ya me abrigué toda. Acá ya preparé el bolsito para ir a entrenar. Y a la salida tengo que pasar por Montegrande a comprar un par de cosas. Así que bueno, vamos. Ok, chiquis, ya estamos en casita nuevamente. No saben el frío que hace. Y el día está muy feo, lloviznoso, con viento. Un horror. Ay, amo mi peinado. Ahora me voy a hacer igualmente un pre-shampoo. Así en un rato me meto a bañar. Y les cuento que hoy tenemos un cumpleañitos. Cumple la sobrina de Leandrín. Y pasamos a comprarle un regalito. Miren qué bello este pijama. Ay no, me encanta. Un pijama así, manga larga. De esta tela, como no sé cómo se llama, pero es súper, súper, súper suavecita. Y viene con el pantalón así. Nada, me pareció un muy buen regalo. Yo estoy re fanatizada con los pijamas. Y siento que muchas veces no nos compramos pijamas. Es como que si no te regalan, es como que espero que le guste un montón. Igualmente lo puede cambiar, pero para mí me parece alto regalo. Ahora lo voy a poner en otra bolsita más linda y más preparada, con un moñito y todo eso. Pero bueno, chiquis, me voy a hacer el pre-shampoo y más tarde nos vemos. Ok, chiquis, ya es mucho más tarde. Ya me bañé. Son como las 6 de la tarde más o menos. Estuve todo el día trabajando con el señor y creando algunos guiones para próximas cositas que se vienen. Y tengo la boca toda verde porque estaba tomando justo mis matecitos. Y ahora me voy a empezar a alistar porque, como les conté, tenemos un cumpleañitos. Así que me voy a empezar a alistar porque en un ratito ya nos vamos. Tengo ganas de sacarme los bigotes, así que acá traje el perfilador. Y también me voy a aplicar protector térmico, así ya va actuando en el pelo. Y no sé si planchármelo o si intentar hacer otra vez los bucles, que estuve viendo los comentarios que me dejaron en el último vlog, que me dieron algunos tips para que me salgan más lindos. Así que me parece que lo voy a intentar una vez más. Igualmente debería comprarme un fijador porque, por lo que vi en TikTok, es como que te quedan más definidos las ondas. Pero bueno, no tengo fijador, lo voy a hacer con lo que tengo acá en casa. Estoy usando este protector térmico y la verdad que, no sé, no me gusta tanto. Me deja como el pelo muy grasoso y no se termina de secar nunca. Y eso que me puse poquito, pero queda así como mojado y no se absorbe más. Igual ahora me va a pasar el secador porque el otro día me hice los rulos cuando tenía todavía el protector ahí y me quedó horrible, fatal. Bueno, chiquis, ya me hice toda la base. Tuve que mezclar dos bases distintas, esta y esta, porque como pueden ver son de dos tonos diferentes. Así que trato de poner un poquito de ambas para que me quede lo más parecido a mi color natural. Y les cuento que el otro día la vi a mi amiga Lu y conocí a su bebé.
No, chiquis, me morí de amor. No saben lo hermoso que es ese bebé. Y de hecho, lo quería traer para mí, chiquis. O sea, hermoso, hermoso, hermoso. Yo amo los bebés. Amo los bebés cuando son chiquitos. Y no, hermoso. Me puse muy feliz por ella. La verdad que estaba re contenta. Y nada, como que me dieron muchas ganas de tener un bebé. Yo sé que están esperando eso ustedes. Pero no, me dio ganas como de tenerlo, de ayudarla a cuidarlo y esas cosas. Pero bueno, siento que es como mucha responsabilidad también. Yo igual me ofrecí cuando ella necesite, le digo, cuando vos necesites o tengas un turno con tu otro nene y no tengas a nadie que te cuide el bebé, yo te lo cuido. Yo con todo el amor del mundo digo, yo te lo cuido. Y hermoso, 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 hermoso. Así que quedamos en la semana para volver a vernos. Me va a hacer un tiempito para vernos, porque como estoy en la facu a full, también se me complica un montón. Pero realmente quiero pasar tiempo con ella y con el bebé mientras sea chiquito. Porque si no, pasa el tiempo muy rápido y los bebés crecen muy rápido también. Pero nada, eso les quería contar. Estoy re feliz. Feliz viernes, viernes por fin. Es muy temprano, son las 8 de la mañana. Ayer volvimos tempranito igual, volvimos tipo, no sé, 11 y media. La pasamos con bien, comimos re rico. Así que nada, estuvo muy lindo. Y ahora voy a preparar el desayuno. No voy a hacer unos matecitos, voy a preparar café con leche. Nos vamos al gimnasio. Después del gimnasio me voy a mi turno con la odontóloga, por fin. No, chiquis, me quiero morir. Se me acaba de romper mi copa favorita de Patagonia. No, estaba guardando acá los platos y se ve que estaba muy abajo. Y son re frágiles, entonces se rompió. Pero bueno, es una buena excusa para volver a Bariloche a traerme otra. We both saw this coming from a mile away. We both know that there are bigger forces at play. I guess for the best I feel the worst for a while. I put my trust in us like the lily of the Nile. So maybe it needs a break before it can work. Maybe we need to both look at the hurt. Maybe we need to lose us to find ourselves again. Oh, it's time to go from lovers back to friends. Oh, I still feel like you could be the one. But we both need freedom to run, run wild, run free. There's so much more to see, like a diamond in the rough yet to be. So many needs to break before we can work. Maybe we need to both forget the hurt. Maybe we need to lose us to find ourselves again. Oh, it's time to go from lovers back to friends. Oh, it's time to go from lovers back to friends. Ok, chiquis, hace un rato llegamos a casita y no saben, hay novedades. Me cambiaron
El alambre, bah, alambre, no sé cómo se llama, pero bueno, sí, el alambre que tienen los brackets me lo cambiaron por uno más grueso y me pusieron gomitas nuevas tipo cruzadas, no las comunes, en la parte de arriba nada más. Estoy emocionada porque siento que falta poco y también me estuvo midiendo con una regla especial como el centro del diente de arriba con el de abajo y bueno, todo me hizo una medición ahí media extraña. Pero estoy contenta porque venía de unos meses que solamente me cambiaba la gomita y nada más. Y hoy creo que hubo un avance y siento que falta poquito para terminar. Por lo menos la parte de arriba. Porque la parte de abajo todavía los tengo medio torciditos a los dientes. Le falta. Pero la parte de arriba yo creo que falta muy poquito, chiquis. Así que nada, estoy re contenta. Y me volvió a poner las gomitas blancas, pero bueno, ya me acostumbré. La primera impresión siempre es rara, pero ahora ya me acostumbré a que sean blancas. ¿Qué voy a hacer ahora? Antes de bañarme, me voy a poner a ordenar la habitación. Y creo que una muy mala idea es tener un sillón en la habitación, porque miren, pasa esto. Se llena de ropa, se llena de cosas y constantemente lo tengo que andar ordenando. Así que los voy a poner en cámara rápida y vamos a ordenar rapidito, rapidito. Buenas, chiquis. Bueno, ya es muchísimo más tarde. No estuve haciendo mucho. Me bañé, comí, estuve grabando un reel. Y miren, ya estoy toda luqueada para irme a cursar. Me puse una manga larga, la polera. Y arriba me voy a poner el saco gris con las zapatillas. Estuve realmente a las apuradas hoy. Porque cuando a mí se me mete algo en la cabeza, lo quiero hacer en el momento. Entonces tenía una idea para hacer un reel. Y nada, tenía ganas de hacerlo, pero ya. Entonces me arreglé todo rápido y escribí el guión y todo. Armé acá como el set improvisado. Y ya lo grabé. Ya lo grabé. Vamos a ver cómo salió. Pero espero que haya salido bien. Porque si no, lo tengo que volver a grabar. Así que me voy a la facu. Y así va a terminar mi día. Realmente un día muy rutinario, un día como todos los demás, porque bueno, no siempre se pueden hacer cosas divertidas, chiquis. Y así es mi vida, básicamente. Cursar y al gimnasio. No hay muchas cosas divertidas, pero bueno, yo se los muestro igual. Así que me voy a abrigar y nos vamos a cursar. Ok, chiquis, recién llego a casita, súper, súper cansada, tardó un montón el colectivo. Ahora me voy a poner a cocinar, voy a hacer una tarta, voy a hacer mi rutina de skincare y ya me voy a acostar. Así que hasta acá va a llegar el video de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos muy, pero muy pronto en el próximo video. Chao.